La historia está llena de pandemias, aunque los historiadores siempre somos despreciados por los políticos porque nos dedicamos al pasado, en realidad somos como arúspices etruscos porque vemos el futuro, especialmente cuando se cometen los mismos errores que en la antigüedad. Eutropio decía que la peste surge cuando las preocupaciones y la desesperanza son mayores. Lo decía para referirse a la peste antonina, una peste en el Imperio Romano que duró desde el 165 hasta el 180 de nuestra era, una enfermedad que, como es frecuente, vino del extranjero. La victoria de Roma contra los partos se convirtió en una gran derrota cuando los legionarios trajeron una pandemia que mató a un tercio de la población. En Roma morían 2.000 personas diarias porque su población era muy grande y además recibía viajeros de todas partes del mundo, porque era un mundo conectado por las vías romanas y por eficientes puertos. La gente tenía miedo de salir de sus casas, se paralizó el comercio. Casi todas las fuerzas de seguridad de la época, los legionarios, los soldados romanos, perecieron por la pandemia. Todos vivían una época de gran angustia. Los emperadores llamaron a los mejores expertos internacionales. En aquella época era un griego llamado Galeno, que vivió largo tiempo el duro trance de la epidemia, según su propio testimonio, pero no pudo evitar la muerte del propio emperador, del coemperador Lucio Vero, que huyó de Aquilea cuando estaba ya infectado. Seguro que habría tenido más oportunidades de sobrevivir con los cuidados médicos de Galeno que huyendo de la enfermedad que ya llevaba consigo. La huida a lo loco, aunque sea solo de un fin de semana, es una grave irresponsabilidad. Lo era en aquel tiempo y lo es ahora también. Para tiempos de pandemia, que son épocas de irresponsabilidades y de bulos, Marco Aurelio, que gobernó solo sin Lucio Vero, su hermano adoptivo, tenía una propuesta. No lo hagas si no es conveniente. No lo digas si no es verdad. Vemos consternados como el mundo está lleno de idiotas e incluso algunos gobiernan grandes países. Marco Aurelio decía que la destrucción de la inteligencia es una peste mucho mayor que cualquier infección. Marco Aurelio fue el gobernante más honrado y coherente de la historia de Roma. Ojalá tuviésemos a alguien como él en el gobierno o en la oposición. Tenía la idea de una constitución basada en la igualdad ante la ley, regida por la equidad y la libertad de expresión igual para todos. Es una cita exacta. Como la gente de aquel tiempo no conocía soluciones médicas, recurrió a la magia y a los milagros. Muchos escribían en salmos en los dinteles de sus puertas, como si los virus supiesen leer, pero con esa falsa esperanza de seguridad, perecían. Se agotó el tesoro público, porque los gastos eran enormes, los gastos médicos, y el emperador Marco Aurelio hizo lo que hacen los políticos que merecen serlo. Subastó sus bienes personales durante 2 meses. Hay políticos miserables que en medio de las crisis más espantosas se suben el sueldo, o aún peor, reducen el presupuesto de sanidad, que no solo es robar a los ciudadanos que la han pagado con sus impuestos, sino que es condenarlos. Si alguna vez veis eso, por favor, votad a otros, a quien sea. Marco Aurelio, que trabajaba seriamente por su pueblo, reorganizó los servicios públicos, impulsó reformas legislativas en favor de las personas en riesgo, incluidas las mujeres, los niños o los esclavos. Haced una traducción a nuestros días. La enfermedad volvió a estallar 9 años más tarde. Murió la mujer de Marco Aurelio, 8 de sus 13 hijos. Marco Aurelio también murió por la peste tras 7 días de penosa enfermedad. En su agonía pronunció estas palabras: no lloréis por mí, pensad en la pestilencia y en la muerte de tantos otros. El mundo antiguo nunca volvió a ser igual después de la pandemia. ¿Tú cómo quieres que sea el mundo que amenazará cuando esta epidemia mundial termine? Va a depender de cómo quieres ser tú. Marco Aurelio propone un primer paso.
Él dice literalmente, amóldate a las cosas que te han tocado en suerte y a las personas con las que te han tocado en suerte vivir, ámalas, pero de verdad.